Bienvenidos, esto es News and Coffee, es el Food and Coffee de la Plaza Foch. Yo soy Anderson Boscan, si ya me escucharon decir esto, no es un déjà vu. Hemos tenido un problema porque al parecer a Carlos Andrés todavía lo sigue la Senaín. Nos encontramos esta mañana con Carlos Andrés Vera, periodista antes que nada, él dice que es cineasta. Bienvenido, cineasta, Carlos Andrés. Cineasta antes que nada, de ahí periodista. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te pillan las apuestas por la terna vicepresidencial? Ha sido un juego divertido, ¿no? Yo creo que lo más divertido de la terna vicepresidencial es que Glass ya no es el vicepresidente. Lo más divertido, lo más importante realmente. Uh-huh. Yo digo divertido porque me parece divertido el hecho de que hace un año Correa y Glass eran los hombres más poderosos del país y hoy Glass está en la cárcel. A eso iba, ¿no? Y Correa está en el ático. Tú, ¿no?, y yo desde hace casi 10 meses, casi un año. Uh-huh. ¿Se podía imaginar un escenario en el más optimista de los opositores parecido a este? No. Yo creo que sí ha sido un año de sorpresas. Después de abril, yo personalmente estaba devastado porque para mí la elección fue un fraude, fue una elección fraudulenta. Al Ecuador le quitaron la posibilidad de un cambio que la mayoría de los ecuatorianos decidió y eligió. Se lo quitaron en una elección, no solo fraudulenta el día de la elección, sino como proceso político fraudulento. Y después de eso era evidente que lo que se pretendía con hacer eso era sostenerse en el poder, no para solo prolongar el proyecto político, sino también para que haya impunidad, porque ya es un proyecto político tan manchado de corrupción, que sin impunidad estos personajes deberían estar casi todos en la cárcel. Entonces, Carlos, ¿tú colaboraste en la campaña de Guillermo Lasso? Si Lenny Moreno te decía que iba a echar al tarro a Jorge Glass, a lo mejor hasta le dabas el voto. No, yo creo que Lenny Moreno lo hizo por un tema de supervivencia política, no por un tema ético. Y yo siempre voy a hacer esa distinción con Lenny Moreno. Si Lenín Moreno quiere un mínimo de gobernabilidad, tenía que hacer dos cosas. Primero, distanciarse del tema corrupción, es decir, tomar cierta distancia, dejar que las instituciones hagan más o menos su trabajo, y también distanciarse del tema económico, que son los temas más graves del correísmo, la corrupción y la economía. Y él para eso necesitaba decir, aquí empieza un nuevo gobierno con respeto y distancia, que es lo que hizo Lenín Moreno respecto a Correa. Lo que pasa es que sí, como Correa está loco, Y es un niño de kindergarten. Tomó ese distanciamiento como traición y empezó a insultar a Moreno demasiado temprano. Yo no creo que estaba en los planes de Moreno pelear con Correa. Creo que estaba en los planes de Moreno distanciarse. No tan temprano. O sea, estamos hablando de que al mes ya estaban peleados. Sí, hombre, a los 7 días tuvieron que tomarse la foto para decir que estaban unidos. Sí, a los 30 ya no había partido. Entonces, y a los 100. Entonces es Correa el que con su carácter, su ego, su locura, precipita ese quiebre. Lo precipita, es decir, es algo que tenía que suceder tal vez a lo largo del gobierno, y por el carácter de Correa sucede en un mes. Y le da pues todas las licencias a Moreno para decir, ok, tú me insultaste, tú me atacas, tú me denigras, tú usas el mismo juego sucio que usaste en la campaña, tú ahora que hablaste de la campaña contra Lasso, lo usas ahora contra mí, ok, entonces, guerra declarada, ¿no? Entonces vamos a la guerra, entonces yo no me meto en el tema judicial, yo muevo las fichas de manera audaz, de manera inteligente para que la pus que tú generaste empiece a salir. La caída de Jorge Glass es política, pero o es judicial. Es las dos. Es decir, Jorge Glass, imagínate, hubiera sido imposible imaginar a Glass si el correísmo continuaba en la cárcel. Era imposible. Más bien iban a estar en la cárcel ya encerrados en la picota, Villavicencio, Montufa, los de la Comisión Anticorrupción. Los de la Comisión Anticorrupción. O sea, todos los que han descubierto la corrupción estarían presos o estarían enjuiciados en este momento. Por ese lado es político, pero es judicial porque sobran evidencias. Ellos dicen, no hay evidencias. A ver, de lo que se le ha condenado por ahora es de asociación ilícita, y de eso sobran evidencias a través de testimonios de los delatores, a través de videos, a través de mails, a través de múltiples pruebas, se demuestra que Glass y Rivera tenían una asociación ilícita. Ahora vienen las siguientes preguntas.
esa asociación ilícita, ¿para qué se hizo? Es decir, ¿lo hicieron para delinquir? ¿De qué manera? Y eso es lo que se supone que... Lo que abre 8-9... Exacto, y que seguramente tome mucho tiempo porque ya tienes que empezar a rastrear el dinero, por ejemplo. No sabes si es que el dinero está en Irán, o está en una alcantarilla, o está en una cisterna, o está en Venezuela. Yo, o sea, yo sé, es que en mi cuenta no está, hombre. En tu cuenta no está. La he revisado esta mañana y está muy bien. Y en la de Glass del Banco de Guayaquil tampoco, porque ahí solo tenía $8,000 hasta el inicio de la segunda vuelta. Pero vamos, es decir, está clarísimo que había una asociación ilícita. De eso es lo que se le ha condenado. Y por ese lado, es una decisión judicial donde los jueces han actuado sin la presión del Ejecutivo, pero también con la presión internacional. No nos olvidemos, es decir, esto viene de afuera, no es producto de un sistema renovado, de un sistema político renovado, sino que, a ver, si yo fuera el fiscal Vaca, habiendo sido el asesor estrella de Correa, siendo un correísta fanático, teniendo a Correa en un ático hablando de lirios por Twitter, ¿qué te puedo ofrecer Correa? ¿Por qué el fiscal Vaca se va a meter en líos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos o con líos con la Fiscalía de Brasil, ocultando un caso tan evidente de corrupción? Además, el ya Correa no lo puede proteger. Vaca pensará, a ver, hasta aquí, o sea, ya tú no me puedes ofrecer nada, yo no me voy a meter en la picota por tu culpa tampoco. Entonces, hay un punto en donde hay que hacer lo que hay que hacer, no por ética, porque yo no creo en la ética de estos personajes, sino por supervivencia política. Y no creo en la ética de estos personajes porque ellos, mientras el correísmo estuvo en su apogeo, eran parte de eso, eran parte de ese gran asalto y de ese gran sistema mafioso que se ocupó de hacer negocios con el Estado mientras perseguía, abusaba, destruía y hasta asesinaba a las personas que les cuestionaban. Entonces, Pablo Arturo Pareja te envía la primera pregunta. ¿Correa viene a mover en algo el tablero de la consulta popular? ¿Aún puede? ¿Viene a meter mano al CNE a trampear? ¿A qué viene? Se anuncia el regreso del expresidente para mañana, a ver si terminan de quemar. No era el 4 de febrero que venía, viene mañana, 4 de enero. Yo por ahí leí 4 de febrero. 4 de enero. Ah, 4 de enero. A ver, Correa es un caudillo. No subestimemos la capacidad de los ecuatorianos de amar a los caudillos. Es un caudillo venido a menos, es un caudillo que ya no tiene propaganda, que era, digamos, su músculo, ese aparato de propaganda, de medios, de presupuesto para movilizar masas, movilizar gente. Ya tuviste ahora que cuando vino sin sándwiches, ya no hay masas. Llegas a 500 personas por aquí, 200 personas por allá, 1,000 juntándose todos. Se ha convertido en un común mortal, ¿no? Es decir, ahora le cuesta, ahora le cuesta. Y yo creo que su alcance va a ser, en ese sentido, súper limitado. No va a ser masivo. Ahora en las ruedas de prensa le cuestionan. Ahora en las entrevistas le hacen preguntas, ¿ya? Ahora se entrevista con periodistas que no son los suyos. Claro. Entonces, en ese escenario, yo creo que su capacidad, su fuerza se reduce en un 95%. Y creo que de alguna manera la gente ya... Si tú miras las encuestas, que Ecuador desafortunadamente no es un país como para mirarlas con confianza, pero mal o bien, todas apuntan a una victoria del sí, pero sí, ajustadita. Ajustadita me refiero a que el 40% de la población siga creyendo que Correa debe reelegirse en el poder. Eso te dice que hay una base electoral de Correa que es un músculo. Sigue siendo fuerte. Porque sí, en el sí está todo el mundo, en el no... Si él mañana fuera candidato presidencial, si él mañana fuera candidato presidencial, sería uno de los opcionados. O sea, él sigue siendo fuerte. Políticamente tiene una hinchada. O sea, no pasan en vano 10 años de populismo, de apadrinazgo desde el Estado, de propaganda, de lavado de cerebro masivo a la gente. Sí. La década ganada, las carreteras, las obras, la prensa corrupta. Es decir, toda esa forma de gobernar a través de eslogans publicitarios, a través de convertir la propaganda en política de Estado, no causa cero efecto en la gente, causa un efecto en la gente. Y el Ecuador, una de las cosas que tiene que hacer en el mediano y largo plazo es madurar políticamente y sanar ese lavado cerebral que lo convirtió en una masa que no piensa, que no se define por la democracia, sino que se define por el asistencialismo, por el abuso,
por la persecución. Es decir, el Ecuador eligió eso, votó eso y decidió en las urnas darle el poder total a Correa y el Ecuador es en parte responsable de eso. Hablas de Correa como pues, un político con opciones, si hubiera elecciones generales el día de mañana, ¿no? Sí. ¿Qué tal Guillermo Lasso? Yo creo que Guillermo está mejor parado en este momento que Correa. En este momento está mejor parado. Guillermo tiene una virtud. Es que él trabaja mucho fuera de la luz política. Por ejemplo, ahorita tal vez la gente no lo está viendo en los noticieros demasiado, no lo está viendo como un activista muy fuerte, aunque está apoyando la consulta. Pero él, en este momento, tiene el partido mejor organizado del país. Es decir, con dirigentes en todos los cantones del Ecuador, trabajando desde las bases, y eso fue lo que siempre le distinguió, por ejemplo, de los otros sectores de oposición, como los socialcristianos, que decidieron armar un proyecto para presidente en 3 meses. Y a partir de ahí, a ver, ¿quiénes son nuestras bases en Quito? A partir de ahí, a ver, cojamos juventudes de aquí a acá. Tú no puedes armar un proyecto con aspiraciones presidenciales en 3 meses, o 4 meses, o 6 meses. Lo tienes que hacer en años. Y Lasso ha seguido haciéndolo, no solo por el proyecto político o la aspiración presidencial que tenía hasta abril de este año, sino que con miras a la siguiente elección, más allá de si él sea o no el candidato. Más allá de si será en 2021, está, ¿no? Está armando, o sea, sigue armando o sigue fortaleciendo esa estructura política que es Creo. Y eso es vital, o sea, una elección no solamente se gana en el Twitter, pues, y en el Facebook Live, se gana con una base, con bases bien organizadas, que son las que se caminan en la calle, en Machala, en Esmeraldas, en Manabí, en Zamora, y que hablan directamente con la gente. Es decir, así es como realmente se gana también una elección. Y por ese lado, Lasso va a estar bien armado, siempre está bien armado, porque ha logrado con el tiempo estructurar un partido político. Tarcisio Bocaccio, ¿los dirigentes de la oposición deberían movilizarse ante el regreso de Correa? Yo creo que a Correa hay que pararle bola en el sentido de que sí, es un jugador más en este escenario que tiene que ser desenmascarado. Pero él no es el protagonista de la consulta. Hombre, no me digas que no, si hay una pregunta allí que va a frenar la reelección indefinida, pero, que ni tú ni yo vamos a aspirar a la reelección indefinida presidencial. Pero o sea, me refiero... Tiene un nombre y un apellido. Pero no, el principio de la consulta, esa pregunta tiene un principio que se quiere retomar, que es el mismo principio que Alianza País puso desde la Constitución de Montecristi, que una persona no puede ser reelegida más de una vez. Y por ese principio se pelea. Ahora... Sí, pero es muy ingenuo pensar que solo por el principio. O sea, el principio esconde en realidad las ganas de dejar fuera de la papeleta un nombre, que es el de Rafael Correa. Sí, ahora Correa sí es el mayor peligro para el Ecuador, en el sentido de que si él recupera el poder, yo creo que él aprendió 2 o 3 cosas con esto de Lenín Moreno. Él aprendió primero que el poder no se delega. No se delega. Es decir, tú no puedes coger un tercero y decirle, confío en ti el reinado. Tenme la presidencia 4 años. Porque te puede traicionar, primero. Segundo, no puedes dejar viva a la prensa, no puedes dejar viva a la sociedad civil y no puedes dejar viva a la oposición, que son patas de la mesa democrática. Sí. No puedes dejar esa mesa parada. Tienes que dejarla tumbada. Si Correa regresa, que es difícil... Regresa, vuelve a ser presidente, que lo encuentro muy, muy difícil, pero si esa posibilidad existe, él destruye a la oposición, destruye a la prensa y destruye a la sociedad civil. Empezando por en la primera semana será cargo de los que le traicionaron, que sí le traicionaron, será cargo de ellos primero y luego venimos todos los demás, porque el tipo se ha vuelto loco, el tipo se ha vuelto más loco de lo que ya es y gobernará a lo Maduro, es decir, con una oposición simbólica, de cartón, incapaz de hacer cualquier cosa por más que se organice, con una sociedad civil aniquilada, más bien con una sociedad civil caótica, anarquista, en donde priman otras cosas antes que la organización,
Y, a ver, dije prensa, dije sociedad civil, sí, y oposición. La prensa en Venezuela tampoco es que... Valoremos, en el caso ecuatoriano, las tres patas democráticas que traes a la mesa aquí en News & Coffee. ¿Cuál fue su papel y cuál está siendo su papel ahora en esta Yo etapa creo que de fueron debilitadas. Hablemos la prensa, de la por ejemplo. Hablemos de la prensa. Fue debilitada. ¿Estuvo a la altura la prensa? Chuta, yo creo que sí, porque nunca le habían puesto tanta presión y nunca le habían disparado tanto a la prensa en la historia del Ecuador. Ni Febres Cordero lo hizo así. Hablamos de que decenas de periodistas perdieron su trabajo, periodistas de élite. De élite, hablo de élite intelectual, hablo de élite, por ejemplo, de Roberto Aguilar, hablo de José Hernández. Las mejores plumas de medios escritos del país perdieron su trabajo y no lo pudieron recuperar. Y por eso se vieron abocados a crear un medio digital. Claro. No es tanto la historia de ustedes, por ejemplo, que pasaron del medio formal al digital por un deseo, aunque ustedes también recibían su palo, en el caso de sí, Luis, en la hora, más de 30 juicios en la Supercom. Pero hubo periodistas que perdieron su trabajo. No fue el caso tuyo, no fue el caso de Luis, pudo haber sido tranquilamente. Periodistas, decenas de periodistas que perdieron su trabajo, decenas de medios que despidieron gente, medios que desaparecieron como Vanguardia y Diario Hoy. Yo digo que Quito se quedó sin sus dos diarios más emblemáticos y solo se quedó con La Hora. El comercio pasó a manos de un fantasma mexicano. Sí, fue una pena lo que pasó con el comercio. ¿No? Y el Diario Hoy desapareció. Y de pronto, no sé si Quito se ha dado cuenta que perdió a sus dos diarios más emblemáticos, porque yo nunca le consideré a La Hora un diario quiteño, le consideré un diario nacional, un diario provincial. La Hora en realidad encuentra un espacio de crecimiento. En el correísmo. Cuando se cae en el comercio, simbólicamente hablando, digo, y desaparece el Hoy. Entonces, a la prensa la intentaron destruir, y si no destruir, la intentaron cercar, y logró resistir. En el momento en que se acaba el correísmo, en el momento en que se acaba Correa, la prensa empieza con ese pequeño margen de oxígeno que le dan a fortalecerse y a retomar un poco más ese papel de investigación, de rol investigador, de rol cuestionador, a opinar con más fuerza, con un poquito más de libertad. Y ahí es donde tiene que, para mí, terminar de cerrarse ese círculo, porque la prensa tiene muchísima información que todavía no publica. Hablaba con un buen amigo de Fiscalía que me decía... Es una opinión muy personal y no se puede medir, es un escenario de especulación, pero me decía, si la prensa no llegaba a hacer públicos los audios de la delación, y hablamos de la prensa en general, esto vino de aquí y de afuera, muy probablemente no llegábamos a la sentencia que queríamos llegar. Me decía, porque claro, una cosa es ir y pelear en un tribunal y otra cosa es ir y pelear en un tribunal con el país mirándote. Exacto. Y el país te había mirado porque había unos audios. En ese sentido, Correa debilitó a la prensa, la debilitó al punto de tenerla ahí al borde de la picota, pero no la destruyó. Y me parece que pasó lo mismo con la sociedad civil. Correa hizo su propia organización de maestros, Correa hizo sus propias organizaciones indígenas, técnica espejo, ¿no? Hizo sus propias organizaciones de choferes o cooptó a muchísimos choferes. Es decir, nombra tú... Hasta estudiantes, ¿no? Hasta organizaciones estudiantiles, dirigentes estudiantiles. Hombre, nombra tú. Colegios de abogados. Nombra tú. Tomarse el colegio de periodistas. Nombra tú cualquier instancia de sociedad civil que no haya sido cooptada o que no haya sido intentado, que no haya intentado él cooptar. Y en ese sentido también quebró a la sociedad civil. La quebró en dos, creó más polarización. Tenías a los indígenas, los indígenas de Correa y los indígenas de la CONAIE. Que además era muy gracioso, porque con esa situación. Tú no podías titular. Yo no sé si te pasó eso, pero tú no estabas en el diarismo, pero los que veníamos del diarismo, claro, te salían pues, los indígenas, ¿no? Ya no podías decir los indígenas. Porque, claro, había un grupo que estaba a favor. Entonces, parte de los indígenas. Y era una cosa terrible. Fue sumamente inteligente para que, efectivamente, cuando salieran marchas, tú no podías decir los indígenas van contra el correísmo. Porque correcto. Había 10 indígenas metidos en Carondelet. Correcto. Y esta cultura de la contramarcha no solo era una cultura para protegerse de las protestas sociales en la ciudad de Quito, sino que era una política de Estado. Sí. Es decir, tú tienes una organización de la sociedad civil como la CONAIE, una organización indígena totalmente legítima, pues yo voy a crear otra
con la misma legitimidad para irme contra lo que ellos hagan si es que no, o cuando no estén de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y la oposición ha sido a ver, ¿qué oposición para comenzar? Todos los que se oponen al correísmo, desde una izquierda moderada y democrática hasta una derecha más moderna, más liberal. Todos, digamos, en ese rango donde entran los ex ruptura de los 25, pasando por el social cristianismo hasta Guillermo Lasso. Toda esa oposición ha tenido que jugar una década con la cancha inclinada y en contra, con las reglas totalmente hechas para que siga ganando el correísmo. Un ejemplo es cómo se crean los escaños en la asamblea. Es decir, el correísmo gana no en la última elección, sino en la penúltima elección, con el 52% de los votos en la asamblea, y se lleva el 57% o el 70% de los curules para tomar el 100% de las decisiones. 52% le daba el 100% de las decisiones. Y eso hicieron en todo. Entonces la oposición, desde ese punto de vista, no halló la manera, aunque es muy difícil hallar la manera, de darle la vuelta a esa tortilla. La oposición en estos últimos 10 años también vivió una vida muy fácil. Vida muy fácil, me refiero no a que no hubo persecución, no a que no hubo insultos y agresiones, me refiero a que lo único que le dijeron al país en los últimos 10 años es: no tengo los votos. O sea, aquí está mi idea, no tengo los votos en la asamblea. Aquí está, no tengo los votos. Hubo, y es más, te voy a poner un ejemplo. Y me temo que es así. Hace ya 3 años, cuando empezó el tema, discutirse el tema de la reelección indefinida, 2-3 años atrás, los primeros que salieron a marchar contra eso fueron Lasso y César Montúfar. Lo recuerdo, sí. A partir de ahí, Compromiso Ecuador se reestructura y toma como causa el tema de la reelección indefinida. Y se caminaron todo el Ecuador. Y yo creo que eso merece algún tipo de reconocimiento también, porque estaban llevando esa pelea que en lo legislativo era imposible, porque no tenían los votos, a la calle, a generar cierta conciencia, a generar cierto debate nacional. Yo creo que si no hacían eso, y si eso no cogía suficiente fuerza, Correa no tomaba la decisión de crear esa transitoria para él abstenerse de ser candidato en la última elección, que al final del día tuvo un enorme peso en lo que está sucediendo hoy. Sí. Entonces, yo no creo que no haya que criticar a la oposición, yo creo que hay que ser crítico con todos los políticos y con todo el sistema político siempre, pero tampoco para llevar al extremo la situación y decir que no hicieron nada, se cruzaron de brazos, la tuvieron fácil. Creo que unos más que otros, pero en general todos se han jugado en alguna medida, algunos ya al extremo de Galo Lara, de estar muriendo en una cárcel, muriendo en una celda de manera injusta porque te adjudicaron un crimen que tú no cometiste. ¿Okay? Más allá de si el man me cae bien, más allá de si el man es o no es santo, a ese tipo lo llevaron preso porque él tenía información. Sí, un preso político. Que no les convenía. Y esa es la verdad sobre este personaje. Entonces yo creo que sí hay que darle cierto crédito, no todo el crédito, y no abstenerse también de la crítica. Las cosas se pudieron hacer de mejor manera y de mucho más inteligente forma también. Creo que a la oposición le falta terminar de sintonizar con la gente. Creo que le falta terminar de sintonizar con lo que la gente espera ver de un político. Este país lleva 8 meses con un solo tema sobre la mesa, Jorge Glass. O sea, yo creo que está muy bien pelear contra la corrupción, yo creo que está muy bien llevar al señor Glass a la cárcel, además lo pedía desde hace mucho tiempo, pero este no puede ser el único tema que tenga el país sobre la mesa. Quiero decir, y esto no pasa solo por el gobierno, pasará también por la oposición, por empezar a darle luz a los temas que le importan a este país, empezando por la economía. Sí, bueno, yo creo que algunos sectores de la oposición han hablado de economía. Sí, con qué fuerza lo han hecho, pues lo podemos discutir. Y qué tanta bola le han parado los medios, también lo podemos discutir. Yo creo que todos están reacomodando en este nuevo escenario y encontrando su espacio y dándole prioridad a los temas que consideran prioridad. Ahora, el tema Glass, lamentablemente o afortunadamente, es vital. Es vital porque es simbólico lo de Glass, sobre todo en el sentido de que
Glass es un símbolo de la corrupción del correísmo. Uh-huh. Tenerlo preso es un símbolo de que esa mafia que se construyó durante el correísmo no la va a tener muy fácil. Ahora, empezabas tú el tema hablando de los vicepresidentes y todo esto. Para mí lo de fondo es, ¿habrá o no habrá continuidad respecto al correísmo? ¿A qué me refiero? Los mismos personajes que de alguna manera acompañaron ese proceso mafioso de hacer política, mafioso desde el punto de vista de que te aprovechas del Estado para hacer tus propios negocios, mafioso desde el punto de vista de que persigues judicialmente o a través de otros mecanismos más oscuros a personajes que te cuestionan. Quienes estuvieron ahí calladitos, hechos los locos, apoyando por el proceso histórico, van a ser otra vez premiados, como está haciendo Richard Espinosa, premiado con una embajada en Italia, con la vicepresidencia, o se va a buscar a alguien que no tenga relación con ese mecanismo mafioso de hacer política. Y para mí ahí está lo de fondo. Yo creo que a Lenín Moreno no le doy ningún mérito ético. Sí creo que es un político que ha demostrado ser más astuto de lo que todos pensábamos y que ha movido un tablero de ajedrez con bastante inteligencia. Hemos llegado al 3 de enero, como bien lo apuntabas, estamos a la espera de la terna vicepresidencial, que es de hecho lo que nos ha convocado esta mañana, porque me gustaría ir lanzándote todos los nombres que han ido sonando, desde los inverosímiles... No sé si hasta, les conozco a todos. Hasta pero... los más creíbles, no, seguro que algunos sí los conoces. Porque ayer, hasta por la tarde, ¿deseas otro café, por cierto? Dale, otro sí, cappuccino. Otro cafecito y gracias. Yo también. Ayer, hasta por la tarde, sonaba con mucha fuerza el nombre de María Elsa Viteri y bueno, esto es una técnica del gobierno a la que se ha ido acostumbrando, que es ir soltando las cosas, ver cómo suena el río y si hay muchas piedras, pues nada, recoge los pasos y prepara el documento. Y el nombre de María Elsa Viteri ha encontrado pues una pared inquebrantable en el socialcristianismo que no se olvida de cuando le intentó recortar los presupuestos a Guayaquil y sobre todo del default al que llevó este país. Y ha encontrado, yo creo, una postura bastante fuerte en la bancada de Creo. Ayer Roberto Gómez me lo calificaba como una opción impresentable. Hoy nos hemos despertado con un país en el que María Elsa Viteri está virtualmente eliminada de la terna y asciende un nombre que ha sido imprescindible desde el comienzo de esta tarea, que es el de María Alejandra Vicuña. Me gustaría que empecemos La actual vicepresidenta, me gustaría que empecemos con una valoración sobre ella. Porque Chuta. Es muy posible que hoy, al mediodía, nos encontremos con una terna que esté formada por ministras del gobierno de Lenin, casi todas habiendo participado en la última década. Yo no me puedo poner, y creo que nadie de los que nos oponemos a cómo hizo el correísmo las cosas, incluido a Lenín Moreno ahí arriba, nos podemos poner exquisitos con este tema. Es decir, tú me dices a mí que Jorge Glass dejó de ser vicepresidente. Yo digo, perfecto, porque es un corrupto, ¿ya? Y ojalá le sigan saliendo más juicios y ojalá se revele todo lo que está ahí. Pero que cualquier correísta, un correísta light, como el María Elsa Viteri light, en el sentido que políticamente pues no era José Serrano, pues que se dedicaba a perseguir a la gente, sino más, más tal calmada, metida en el tema económico, cuestionable por cierto. Si tú me dices María Elsa Viteri, si tú me dices María Alejandra Vicuña, que era un personaje de muy poco peso hasta hace muy poquito, o sea, era una asambleísta secundaria, Rosana Alvarado. María Fernanda Espinosa. Todos son correísmo. Todos son correísmo. Y yo no esperaría otra cosa de Lenín Moreno, que también es correísmo. No, pero a eso hoy sí. No. O sea, yo creo que no nos podemos poner... la opción que ha ganado. No, yo creo que ha ganado. Que yo diría que es la opción que gobierna, porque no ganaron. Yo diría que son los que gobiernan. Son los que gobernaron hace 10 años, solo que ahora se han deshecho de su líder histórico. Le han traicionado. En efecto, le han traicionado porque el proyecto era mantenerlo a él como auténtico gobernante y garantizar impunidad. Le han traicionado en ese sentido. Pero ninguno de ellos nunca ha defendido ningún valor democrático. Nunca. Nunca. Porque mientras han estado brillando en estos 10 años de totalitarismo, han sido protagonistas en mayor o menor medida.
Y yo no espero otra cosa de Lenín Moreno. Es decir, yo me doy por servido con que Glass vaya a la cárcel y ojalá esas investigaciones arrojen más nombres y ojalá esos nombres sean procesados. De ahí lo que esperaría es que ojalá a Lenín Moreno no le pase nada, porque sería terrible que cualquiera de estos personajes llegue a ser presidente. Sería terrible. El vicepresidente seguramente vuelva a tener una especie de cargo simbólico. No creo que ninguno de estos personajes vaya a ser el capo como lo fue Jorge Glass durante el correísmo, ¿no? Primero como ministro de sectores estratégicos y luego como vicepresidente, el capo de los sectores estratégicos. Bueno, estábamos ante la formación de un nuevo, no le digo por la corrupción, lo digo por la capacidad de tener poder en las áreas importantes del país, de un nuevo Jorge Glass, que era el secretario general de la presidencia, Eduardo Mangas, cuya salida nos pilló ya al final del año, muy presionado por la prensa, en especial por Fernando Villavicencio y su portal Focus. Era una persona que controlaba casi todo lo que controlaba Jorge Glass. O sea que la lección aprendida no está. Para mí es paradójico escuchar, con todo respeto, a Javier Michelena. No es Javier, es Andrés Michelena. Andrés Michelena. Cuestionar lo que hizo la SECOM y Fernando Alvarado, que eran sus jefes en la SECOM. Andrés Michelena trabajó en la SECOM todos estos años. De pronto Andrés Michelena se entera que los medios públicos se manejaron de manera incorrecta, por decirlo suave. Todo es como una gran paradoja, todo es una gran hipocresía. O sea, todos fueron parte de eso. Y en ese sentido, yo no tengo ninguna expectativa. O sea, es que para mí ya es bastante, y bastante meritorio, no por ellos, sino por cómo se terminaron dando las cosas y por el bien del país, el hecho de que hayan corruptos de peso que empiecen a caer. Pero no tienes ninguna esperanza en lo que pueda hacer de aquí al final del gobierno Lenín Moreno. Quiero decir, un tipo... Yo creo que yo esperaría que haya un mejor clima en términos de democracia. Es decir, creo que no le queda tampoco otra salida, porque él no tiene la fuerza que en su momento tuvo Correa. En este momento el correísmo está partido en dos y un bando está con él, el otro bando está con el otro loco, y eso en la realidad le quita fuerza al proyecto político como un todo. Si no era lo mismo Lenín Moreno con todo el correísmo atrás de él, con una maquinaria legislativa atrás de él, que Lenín Moreno con un gobierno partido, con un país partido, en donde se ve obligado por supervivencia política a crear nuevos canales de comunicación con toda la sociedad y con todos los sectores políticos. Entonces, el correísmo ya no tiene esa fuerza, y por lo tanto yo creo que está abocado a crear un clima mucho más ligero, mucho más democrático, un escenario en donde se pueda discutir más, en donde todos vuelvan a recuperar su rol de alguna manera protagónica, es decir, la oposición más protagonismo, la prensa más protagonismo, la sociedad civil mucho más protagonismo. Y ya creo que aunque quisieran no podrían volver a la cumbre del correísmo, en donde básicamente aplastaban a cualquiera que no les gustara, ¿no? La única facción de la oposición que no se ha presentado a dialogar con el presidente es la facción de Creo. ¿Te parece una postura acertada? Se demostró con el audio de Mangas que era acertado. Ir a hacer el papel de cojudo después de que te roban la elección, a darle la mano y legitimar a un tipo que te robó la elección, para que después salga un audio en donde se dice, y se dice con verdad, porque Mangas no estaba mintiendo, que lo que hacían era estar tonteando a la gente mientras acomodaban otras piezas. Al final tuvieron toda la razón. Es decir, una cosa es apoyar todo lo que nos acerque un poco más a la democracia, otra cosa es hacer el papel de cojudo y ponerte al servicio de gente que no es demócrata. Hombre, por cierto, ahora que mencionas nuevamente el audio de Mangas, la canciller Espinosa, casi un mes después del escándalo, todavía no le ha respondido al país por qué este país tiene que pagar secretarias y cachiporreras en Bélgica como servicio diplomático para que el señor Correa pues tenga allí quien le tome el dictado. Ahí es donde no sabemos qué es lo que hay atrás realmente. Yo creo que todos tienen rabo de paja. Y cuando tú tienes rabo de paja te tienes que cuidar. No puedes ir hasta el fondo. No lo puedes
anular completamente, así directamente de un golpe a Correa. Porque Correa sabe muchas cosas de vos también. El 5 de febrero hay quienes dicen que empieza el gobierno de Lenín Moreno. ¿Te lo crees? Un día después de la consulta. Creo que comienza el país con Correa políticamente anulado como aspirante a la presidencia. Y aspiraría que de aquí a un par de años Correa esté judicialmente anulado también, no por venganza, por justicia. Es un tipo que tiene que responder por la corrupción de su gobierno, por los abusos a los derechos humanos de su gobierno y por todas las arbitrariedades de su gobierno. No se puede ser tan mafioso, no se puede ser tan ladrón, no se puede ser tan prepotente, tan abusivo y que te salga gratis. Es decir, yo quiero creer por karma, por justicia, por equilibrio, por filosofía, por ser optimista, que no se puede llegar tan lejos a cometer tantos abusos y que termine sentado en una mesa reinando como si no pasara nada, como si no hubieras hecho nada. Yo espero que vayamos hacia eso. Y respecto a Lenín Moreno, yo creo que la diferencia con Correa es que Lenín Moreno no está loco. Lenín Moreno es un poco más pragmático, y seguramente Lenín Moreno no está dispuesto a ir tan lejos como fue Correa respecto a niveles de corrupción, niveles de cooptación del Estado, niveles de mafia, de perseguir a la gente. Yo no veo esos ánimos mafiosos en Moreno. Otra cosa es que, de todas maneras, yo no creo, justamente por haber sido un gran personaje del correísmo, cómplice 6 años, cómplice directo, y luego un personero muy importante del régimen, una persona democrática. O sea, no me vengas con que 10 años te hiciste el cojudo y que ahora despertaste a la también luz. También es verdad que te he escuchado toda la entrevista referirte a Lenín Moreno como el que toma la salida fácil de la traición a Correa, cuando también lo puedes ver de otra manera. Toma la salida difícil, que es precisamente distanciarse de Correa. Que no, muy, era muy fácil le hubiera ido a él. Pues, difícil, seguir con la ruta difícil, que le habían trazado, difícil, ¿no? Era proteger a Glass cuando tienes a todas esas evidencias en contra. Difícil era esconder la corrupción y difícil era decir que el modelo económico estaba muy bien y la mesa servida estaba ahí. Eso era imposible, no difícil, imposible. O sea, el tipo llega y le dan un país quebrado. Eso es difícil. Imagínate que el tipo dijera, no, sí, la mesa está servida. Es decir, a partir de ahora, todas las cagadas, todas las medidas económicas que tienes que tomar, todos los problemas fiscales son tuyos. No, es fácil. Más bien, tomó la medida lógica, la que tenía que tomar para sobrevivir en el poder. Por eso insisto, no es un tema ético, no es que el tipo llega y dice, no, esto está mal porque está mal, porque es delito, porque se hizo mal, porque se robó, porque se le mintió al país. No, esto está mal porque si no digo que está mal, me van a echar a mí la culpa. La campaña por la consulta popular empieza hoy. Tendremos elecciones en un mes exactamente. ¿Qué pasa si el resultado de la elección no es tan optimista como todos pensaban en un inicio? ¿Qué pasa si el resultado es ajustadito? Estamos otra vez en un escenario incierto. Insisto, yo creo que aún en ese escenario es muy difícil que Correa vuelva a ser presidente, incluso si se vuelve a lanzar, porque sin la maquinaria oficial y con todo lo que el Ecuador ya sabe sobre la corrupción en su gobierno, es difícil que lo vuelva a reelegir. Dicho eso, el Ecuador es un país, como muchos países de Latinoamérica, que ama a los caudillos, que tiene poca memoria histórica, que es fácilmente manipulable, y en ese sentido sería cuestión nada más de que Correa halle la llave, halle el camino a recuperar el poder. Basta que haya un 5% de posibilidades de que eso suceda, que yo creo que es más o menos las posibilidades que él tiene, 5% de ser presidente otra vez, para que todos estemos alerta. Porque te lo digo, no te lo digo además como alguien que es anticorreísta desde... Anticorreísta además me refiero a anticorrupción, antimafia, no es un tema personal, ¿no? Te lo digo como anticorreísta, pero también te lo digo como ciudadano, te lo digo como padre, te lo digo por el bien de todos, incluso los que creen en él. Este tipo regresa al poder y se acaba. Él sigue la línea de Maduro. Él debe estar pensando ahorita cómo pude haber sido tan estúpido de dejar el poder. Cómo pude haber sido tan imbécil de hacerle caso a la sociedad, a la oposición, a las presiones. Sí. ¿Qué error he cometido? Se tiene que arrepentir mucho. Es decir, en Bélgica, ¿no? Y si es que un tipo así llegase a recuperar el poder, olvídate.
Olvídate, mejor la prensa que haga sus maletas, la sociedad civil que haga sus maletas, agárrense. Y por el bien del Ecuador, digamos, basta que esa sea una pequeña posibilidad para que todo el Ecuador que cree de alguna en alguna medida en la democracia, más allá de las ideologías políticas, trabaje para que eso no suceda. La facción correísta que queda viva en Alianza País, los 20 y pico de asambleístas que quedan en la asamblea, y no sabemos cuántos quedan en la estructura, ¿qué nivel de relevancia va a tener en este país en los próximos años? Yo esperaría que cada vez menos. Y ya viste, o sea, han pasado 10 meses, menos de 10 meses, han pasado 8 meses. Y la mitad ya se bajaron de ese barco. Y se bajaron de ese barco no porque sean, insisto, no porque sean personas con algún mínimo de ética, sino porque es un barco que se hunde. Claro. Y te tienes que saltar al barco que está flotando. Nadie quiere estar en el Titanic de héroe. ¿Ya? Quieres mantenerte a flote, quieres sobrevivir en la travesía política. No te quieres hundir. ¿Qué les puede ofrecer Correa desde el ático? Nada. Una bonita vista. Nada. Ahorita son asambleístas, tienen un lindo salario. Tendrán otros ingresos por ahí también. Pero lo que buscan gente como estos que aman el poder, que tienen aspiraciones extremadamente ambiciosas, es sobrevivir, es perennizarse, es mantenerse indefinidamente. Además, su capacidad política sí que se ha visto deteriorada. Han pasado 3 meses desde que Ricardo Patiño prometiera una gran movilización contra Lenín Moreno. Yo salgo todos los días a la calle esperando encontrarlo. Yo quiero ver a Ricardo Patiño organizar mega marchas sin presupuesto. No puedes. Sí, no, bro. Fue un gran mito de. Y de a mí, calle. A mí lo que me da coraje, digo, es panas, pongan hasta ustedes la plata, un 10% de lo que se llevaron, pónganlo pues para hacer su propia campaña. Sean revolucionarios. O sea, por Dios, alguna vez usen su plata y ¿me explico? Yo me burlaba de Correa mirándolo en sus sabatinas del ático, cuando se le cae ese póster atrás. Yo decía, este tipo, si no es con plata del Estado, no gasta ni en tachuelas. Es verdad, o sea, por Dios, pana, loco. Cómprate una buena cámara, cómprate una buena computadora, cómprate una luz, ponte un buen póster, loco, te cuesta $300, gástate esos $300. Dile a ese Alvarado que te anda filmando con una GoPro atrás como si nunca hubiera tenido plata en la vida, que lleve un equipo, loco, de filmación, que haga buenos spots. Esta gente se llenó de tanta plata durante tanto tiempo y ahora no es capaz de poner para los sándwiches y sus marchas. Jódanse, pues, loco, usen aunque sea algo de lo que se llevaron. Y armen algo semidecente. Así de enfermos están. Si no es con plata del Estado, no son capaces de hacer nada. Recta final, Carlos Andrés. ¿Qué tiene que hacer de ahora en adelante en este nuevo escenario la oposición para crear una verdadera alternativa de gobierno? Lo primero. Se supone que es el fin de una oposición, ¿no? Yo sí creo que lo primero es ganar la consulta. Es decir, la consulta es un primer paso hacia un Estado, digamos, es un primer paso hacia la democracia. Ese camino es de miles de pasos. El rol de la oposición en ese camino es consolidar proyectos políticos serios, es decir, no solamente electoralistas. En el momento en que hay elecciones, nosotros estamos inventándonos el plan de gobierno, y en ese momento estamos buscando candidatos y buscando cuál es el que tiene más popularidad para que ese sea. Un proyecto político serio se construye todo el tiempo, ¿verdad? Y la oposición tiene que hacer política en serio, proyectos políticos en serio. Es decir, soluciones, generación de ideas y generación de soluciones permanentes, sintonizadas con lo que la gente necesita y la gente desea, para crear proyectos políticos de mediano y largo plazo en serio, hacer política de verdad y ya no tanto de show, ¿sí? Creo que la oposición tiene que hacer eso sin dejar de consolidar y pensar que el próximo año ya hay elecciones, por ejemplo, seccionales, y que de todas maneras necesite respuestas políticas efectivas, eficaces, rápido. Creo que la oposición tiene que aprender la lección del correísmo, es decir, ellos dejaron un manual de todo lo que no hay que hacer y que no se puede volver a repetir. Nosotros no podemos tener un mandamás
como lo tuvimos, otro super caudillo en el Ecuador. Hay que dejar atrás esa cultura del caudillismo, hay que administrar el Estado con más ética, con más valores, con más responsabilidad, con más sensatez, con más democracia, con más apertura a la disidencia, a los cuestionamientos. Hay que dejar a la sociedad civil en paz, hay que dejarle que se desarrolle, hay que darle instrumentos para que se desarrolle, hay que dejar a la prensa en paz, hay que dejar que haga su trabajo y dejar que sea la sociedad quien juzgue a la prensa, quien la consuma o no, quien la cuestione o no. Eso creo que es lo que tiene que hacer la oposición, pero la sociedad también tiene que hacer eso y tiene que hacerlo incluso con más urgencia que la oposición, porque es la sociedad la que premia o no premia a los políticos. Los políticos harán su trabajo mal o bien y la sociedad les premia o no con el voto. Y la sociedad tiene que tener mayor conciencia democrática. Es decir, no nos olvidemos que es este país el que eligió el totalitarismo y el que le dio poder total al totalitarismo. El que a cambio de que hayan dólares circulando en la economía, le dio todo a Correa. Nosotros tenemos que sacar una lección de eso. Y si nosotros no aprendimos de esa lección, mañana cualquiera que ponga a circular dólares en la economía tiene licencia para pasarse por la raja todos los principios democráticos. Y entonces no habremos aprendido nada, sea quien sea el que esté gobernando. Y creo que es ahí en donde está la mayor responsabilidad, en las organizaciones de la sociedad civil y en los ciudadanos como personas. Yo no soy parte de ninguna organización de la sociedad civil. Bueno, soy parte de Yas Unidos, soy parte de un montón de cosas, pero no soy parte activa, no voy a las reuniones todos los días y todo eso. Pero yo me veo a mí mismo como una persona que actúa en su metro cuadrado y que trata de tener y generar conciencia democrática para que no seamos una masa, para que no seamos una masa que no piensa, pues, sino para que seamos ciudadanos pensantes. Cerramos siempre este espacio con una lista de nombres. Tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas Fernando Alvarado. Mafioso. Rafael Correa. Mafioso. Jorge Glass. Mafioso. Guillermo Lasso. Buen presidente. Jaime Nebot. Buen alcalde. Carlos Andrés Vera. Cineasta. Gracias, Carlos Andrés. Por cierto, ¿cuándo estrenas documental? Ya en marzo, me vas a tener que entrevistar otra vez. Bueno, estarás por acá de nuevo. Hacer un documental sobre el estado de propaganda. En marzo o abril sale. Estamos en eso ahorita. ¿Y estarás por acá? Estaré por acá, sí. Gracias, Carlos Andrés. Gracias a ustedes por sus preguntas, sus comentarios, sus likes y sus compartir, que son con lo que pagan este espacio. Estaremos aquí mañana, otro entrevistado, otro tema, mismo entrevistador. Desde el News and Coffee, desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Gracias, Carlos Andrés. Gracias, Anderson.